integrarnos, pero con nuestra propia identidad, que nos reconozcan como identidad. Para nosotros el bicentenario es el 200 años. ¿Y nosotros cuántos años tenemos de vivir, nuestras generaciones y generaciones? Hace muchos años que venimos trabajando nuestra identidad, recuperando nuestra identidad, por ahí porque nos tenían muy humillados, nuestros ancestros habrán preferido de que no sigamos saliendo a la luz nuestra identidad por miedo a ser maltratados. Pero yo creo que las generaciones nuevas hemos tratado de romper ese miedo y existieron y vivieron años y transmitieron saberes. Se va transmitiendo de generación en generación. Si entendemos, ha sido un proceso de desculturización, de callar o borrar ese saber, porque en las escuelas, donde se puede transmitir o enseñar también las culturas, siempre borraron todo ese saber cultural de los pueblos. Por ahí decían, no, ahí están los indios, decían, ellos creen que sos indígena, ya tenés que llevar la pluma, ya tenés que... Pero no es así, ¿ves? Yo por ahí digo, porque los chicos por ahí, ellos son de la comunidad, pero acá ellos se identifican, hablan, pero en la escuela me parece que ellos así tranqui nomás, porque la verdad que cargan los chicos. La gente lo puede interpretar como autodiscriminación, pero en realidad el originario es mucho más respetuoso y a veces malinterpretamos esa respuesta. O sea, se queda callada o no contesta o se retira, pero por respeto. Somos así, o sea, no vamos al choque o al confronte. Nosotros hay muchas palabras que no existen en el léxico del idioma quechua. Por ejemplo, la palabra discriminación no existe. Por ejemplo, el verbo faltar no existe porque en la naturaleza absolutamente no existe. No falta nada. Tampoco el verbo tener, porque no se puede tener, sino hay que compartir. Sentimos en forma colectiva y también respetamos a la persona diferente a nosotros y al mismo tiempo a todos los seres que viven en nuestro entorno. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de la tierra. Y comunitariamente nosotros administramos el agua, el bosque, la tierra. O si alguien se enferma, tratamos de buscar la solución entre todos, entre toda la comunidad. Nosotros, el sentimiento colectivo tiene injerencia directa en nuestro estado anímico. Entonces, para nosotros, que un miembro de la familia se sienta enfermo o enfermo, es una preocupación colectiva. Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, hacerle ver que para nosotros los pueblos originarios la salud es un... Es el conjunto, es el equilibrio de la convivencia con la naturaleza, la biodiversidad en su totalidad. Y cosa que por ahí, bueno, cuesta que se pueda comprender desde el sistema de salud. Si yo no tengo un buen hábitat, no voy a tener salud. Si yo no tengo la provisión de agua, no voy a tener una buena salud. Si yo vivo en un ambiente que hoy está siendo invadido y donde está siendo contaminado, tampoco voy a tener salud. Lo que nosotros buscamos como ideal o como un estado saludable me parece que va mucho más allá de lo que es el pueblo mapuche. Lograr un equilibrio
entre el territorio que habitamos y nosotros mismos, digamos, para nosotros es un estado de salud, más allá de que podamos tener alguna dolencia física o no. Sostenemos nosotros que el día o al momento que la medicina tradicional y la medicina convencional puedan amalgamar sus criterios, puedan planificar, coordinar para el bienestar de la gente, de los pobladores, será un gran día porque eso es lo que nosotros anhelamos desde antes. Los pueblos originarios hablan los dos idiomas, son bilingües. Los que no somos bilingües somos nosotros. Para nosotros la interculturalidad se da desde los dos lados, o sea, aceptarnos mutuamente y aprender uno del otro. Si eso no se da, no es interculturalidad. Sí, yo creo que hay más confianza porque estamos nosotros también. Porque le hablamos nuestro idioma, le comunicamos la importancia que el control que debe tener sus chicos y las embarazadas. Seguimos en el territorio, seguimos produciendo, la lucha es constante. Agradecer que se haya abierto esta puerta y que seamos visibles. Nosotros no hemos desaparecido, como dicen en los libros de historia, sino que seguimos vivos y que lo único que queremos es que nos reconozcan. Yupaychani, muchas gracias por este espacio. Ancha sumas, etingunacuico, turajni. Muy lindo juntarse con nuestros hermanos. Muchas gracias y calle cama. Hasta mañana.